Noticiero NetSport TV. Ligas Low Pitch Campestre. Noticiero NetSport TV. Continúan las emociones dentro de la Liga de Low Pitch del Club Campestre, dentro de su torneo de aniversario, también denominado Torneo del Pavo, en el cual cada vez es más interesante el nivel que se deja ver dentro de esta liga. Tal fue el caso en el encuentro entre la escuadra del Club Campestre B, recién ascendido a la categoría A, y los homeópatas, quienes lograron derrotarlos con marcador en la pizarra de 10 carreras a 9, quedando como pitcher ganador José Calderón. Esto mientras que los campeones Lobos Watt barrieron 15 carreras a 2 a los representantes del Santa Clara, en un duelo disputado en el campo local de los Lobos, el Lobo Field, siendo el mejor desde la lomita Martín Soria. Por otra parte, Lobos Santander también lograron derrotar 8 carreras a 6 a los Cavalier dentro del mismo escenario. Eduardo Rosso fue el pitcher triunfador del encuentro, en cual se registra también 2 jonrones a cargo de Roy Cisneros. Por último, dentro de la categoría A, Rey Cisneros se llevó el triunfo desde la lomita en el duelo donde su equipo Campestre A derrotó 8 carreras a 2 a los campeones, también recién ascendidos, cifra Naer en el duelo celebrado en el campo número 2 del Club Campestre. Dentro de la categoría B, Rancho Las Águilas le pasó por encima 17 carreras a 5 a los representantes del Cebatis 89, esto en el campo denominado Alfonso Pluto Salazar, llevándose el triunfo desde la lomita del lanzamiento Jorge Salas. En otro encuentro, los Abogados Sexta Fader barrieron 14 carreras a 0 a los denominados ADIAC, siendo Guillermo Solís quien dejó sin ninguna carrera en contra de su equipo. Edgar Acevedo sumó un jonrón a su cuenta. Por otra parte también, Felipe Rizzo conectó un jonrón en el duelo, donde el Club de Tenis Guadiana cayó 6 carreras a 8 ante Imagen Diagnóstica, esto dentro de un duelo muy parejo. Vicente Soto fue el pitcher ganador del encuentro. En otros resultados, Falco Ingeniería derrotó 12 carreras a 1 a los Tractores del Norte, siendo el pitcher vencedor Alberto Borjón. Al mismo tiempo, Pizal y Guillermina le ganaron 10 carreras a 7 al Club de Leones, quedando como mejor lanzador Gerardo Rangel. Noticiero NetSport TV. Ligas Low Pitch Campestre. Noticiero NetSport TV.